prendo el vehículo en la mañana, le pongo la velocidad para que arranque y no arranca. Esta falla puede suceder bien sea para adelante o bien sea que le pongas el retro y tampoco te arranque porque tienes que esperar que caliente para que el carro funcione bien. También se da que te arranca bien para adelante y para atrás, pero no hace los cambios hasta que el vehículo calienta. En este video te voy a revelar esa falla y te voy a dar soluciones. ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están ustedes? Bienvenidos a este su canal. Aquí se habla hidromático. Como verán, bastantes comentarios tengo con referente a este tipo de falla. Esta es una falla que se puede presentar nada más en el retro. Le pongo el retro y tengo que esperar 2, 3, 4, 5, 10 minutos que caliente para que agarre el retro. Pero para adelante aplica bien. No tienes problema para adelante. O viceversa. Te puede agarrar en el drive. Tienes que esperar que caliente para que tu vehículo pueda arrancar hacia adelante. Pero en el retro se lo pones al prender. Le pones el retro y él aplica. Nada más sucede hacia adelante. O puede suceder hacia adelante y hacia atrás. Tengo que explicarlo de esta manera para que las personas muchas veces dicen, no, el mío nada más aplica hacia adelante y no aplica hacia atrás o no aplica ni adelante ni hacia atrás. Y fíjense bien, también suele suceder esta falla en los cambios, no en el aplique. El aplique es cuando pones la velocidad y los cambios es cuando hace el primer cambio a segunda, de segunda a tercera, de tercera a cuarta y así sucesivamente. Es probable que tu vehículo te aplique bien para adelante y para atrás, pero no te cambia. Y lo ruedas un ratico y empieza a cambiar. Eso suele suceder mucho en algunos vehículos modelo viejo y vehículos modelo nuevo. Y la falla es una sola. Vamos a leer aquí estos dos comentarios que agarré para que ustedes puedan ver los comentarios de los amigos suscriptores. Tenemos aquí al náufrago. Saludos, amigo. Mi problema es con una Toyota Prado, año 2000. Falla al aplicar retroceso cuando está fría. Después, en caliente, sí acopla bien. ¿Puede ser el switch para el neutro? Absolutamente no. Esto es lo que él piensa, que puede ser el switch para el neutro. ¿Esa falla? No. Y ya te lo voy a demostrar con hechos que eso no es ningún switch para el neutro. Muchos le hacen este cambio de filtro y le cambian el aceite pensando que es esa la falla. Tampoco es el filtro, ni cambiándole el aceite vas a solucionar ese problema. Vamos a leer este otro comentario aquí. Hay muchísimos comentarios. Yo nada más escogí dos, pero ustedes mismos los pueden ver abajo de los videos, los amigos suscriptores comentando con referente a este tipo de falla. Tenemos aquí a Jackson. Saludos, amigo Omar. Tengo una Toyota Prado, año 2015, año 2000, caja modelo 3043LE. Cuando está fría, se neutraliza en retroceso. Al cabo de 1 o 2 minutos, aplica el retroceso con golpe para adelante. Aplica con golpe para adelante. Sí funciona bien. Y cuando está caliente, funciona bien el retroceso. Y adelante. El filtro es nuevo y el aceite. A pesar de que tiene tiempo, todavía está rojo. Estos dos tipos de fallas las produce una sola cosa. Los sellos tostados. Los sellos tostados
te crean fugas internas cuando está el vehículo en frío. Después que calienta, agarra temperatura. Ahora fíjate bien, esto suele suceder cuando está empezando la falla, tiene solución sin bajar la caja. ¿Cuál es la solución? Ponerle un adictivo para aflojar los sellos. Si ya la transmisión tiene bastante tiempo con esa falla, es probable que ya hayas quemado los discos. Y cuando le pongas el adictivo, te va a durar una, dos, tres semanas y se va a parar la caja. ¿Por qué? Porque le vas a dar presión a los sellos y los sellos te va a terminar de dañar la caja. Yo en este caso recomiendo ponerle un adictivo si la caja está empezando la falla. Yo recomiendo este porque con este que yo trabajo, pero no es el único adictivo. Hay muchos adictivos. Hay países donde no se consigue este y le puedes poner otro. Y así sucesivamente. Pero la falla en concreto, para que ustedes sepan, cuando el vehículo está frío y no aplica y tiene que esperar que caliente, y cuando está caliente funciona perfectamente, son sellos tostados. Ahora, tienes dos soluciones, o le pones el adictivo o bajas la transmisión automática para cambiarle los sellos y una vez que le ponga los sellos tienes que ponerle los discos. El sello debería estar así. Y este es un sello que está tostado, casi que ni se mueve. Ustedes no lo pueden tocar, pero se puede ver que es un sello que debería estar así hacia abajo. Vean cómo está. Tostado completamente. Entonces, la solución para este tipo de falla es o ponerle un adictivo si la falla está empezando y quieres alargar un poquito más la vida de la caja para después repararla, le puedes poner el adictivo. Si no, la bajas y le haces el mantenimiento. Ponerle su sello y aprovecha y le pones los disquitos nuevos para que tengas una caja por muchos años más. Fíjate bien, si el vehículo está, para que puedan entender esta falla un poquito más, si el vehículo está aplicando bien hacia adelante y hacia atrás, pero la falla es cuando vienen los cambios de primera para segunda, de segunda para tercera, en frío tienes problemas para que cambie, pero después que calienta, él empieza a trabajar perfectamente bien. En ese caso, ya la falla pudiera ser el cuerpo de válvula. El cuerpo de válvula de aluminio se deforma y hay que aplanarlo. Tienes que sacarlo y aplanarlo. Ojo. Esto es nada más en los cambios. No aplica a sacar el cuerpo de válvula y aplanarlo para cuando le vas a poner la velocidad, bien sea el retro o la D. Cuando es el retro o la D, son los sellos. Pero si es los cambios, lo más probable es que pueda ser el cuerpo de válvula. Y generalmente, esta es una falla que puede suceder después de un cambio de aceite. Si le cambiaste el aceite a tu vehículo y lo hiciste en caliente, es probable que el cuerpo de válvula de aluminio de la transmisión de tu vehículo se haya deformado. Él es planito así y se deforma. Entonces, ¿qué tienes que hacer? Sacarlo y aplanarlo. En el canal tienes el video de cómo aplanar el cuerpo de válvula. Ahí puedes solucionar también ese problema, bien sea en las transmisiones modelo viejo o en las modelo nuevo, porque en las modelo viejo también traían los cuerpos de válvula de aluminio, la C6, la C4, la Powerline, muchas transmisiones, algunas traían los cuerpos de válvula de hierro, que son la 350 y la 400. En ese tipo no aplica la falla. La falla puede ser los anillos de la bomba, que se gastan y no trancan bien porque ellos vienen con un gancho y ese gancho no permite que los anillos abran. Y esa falla, ahí hay que bajar la transmisión obligado para cambiar los anillos. Pero es sumamente barato, tanto los repuestos como la mano de obra. Vale la pena.
Si tienes un problema de esto en una transmisión C4, C6, 727, 904, esas transmisiones modelo viejo, si tienes un problema de esto, vale la pena bajar la transmisión porque se repara con muy poquito dinero y te queda en perfectas condiciones. Y son transmisiones que te duran 10, 15, 20 años. No tienes mucho problema con eso. Vamos a leer aquí también otro comentario de otras fallas de los amigos suscriptores para ayudarlo a solucionar su problema. Tenemos aquí a Carlos. Saludos, señor Omar. Una consulta. ¿Dónde puedo llevar mi turbina para que le hagan mantenimiento? Gracias. Ok. No sé de qué país me estás escribiendo, pero hay en casi todos los países, en todas partes, hay gente que se encarga de destapar los convertidores, destapar el convertidor y hacerle mantenimiento. Si es un convertidor de una transmisión modelo nuevo, lo más probable es que use disco interno. Y entonces, en ese caso, tienen que cambiar el disco y hacer el mantenimiento. No te sé decir en qué parte vive usted para recomendarte algo, pero por internet puedes buscar o le preguntas a las ventas de repuesto o le preguntas a los taxistas y ahí vas a tener información de dónde poder llevar la turbina. Generalmente son tornos especialistas en reconstrucción de turbina, porque no solamente es destaparla y taparla, tienen que balancearla para que no te quede después vibrando, no te quede dañando el arranque, no te quede sonando. Entonces hay que llevarlo a un especialista. Hay muchas casas que también te venden turbinas reconstruidas, garantizadas. Entonces todo dependiendo de dónde vivas, ahí puedes localizar una persona para que te ayude en eso. Tenemos aquí a J. Chávez. Buenas tardes. Buenas tardes, te vi desde México. Tengo un Mustang GT V8 2006. Saludos a la gente de México. Bastantes preguntas de México y la mayor audiencia mía viene de ese país. Así que agradecido de México. Es un país que me gustaría conocer. Me gustaría conocer la Riviera Maya. Vamos a ver si algún día le grabo un video desde allá. Ok, tengo un Mustang GT V8 2006 que compré usado. Le hice mantenimiento de la bomba de gasolina y de la transmisión, cambiando el aceite. También cambié el aceite de motor para asegurar el funcionamiento. Y como tenía falla del overdrive porque parpadeaba la luz, llevé el coche a cambiar el aceite y filtro de la caja automática. Y al cambiar el sensor de temperatura que marcaba falla, según el escáner del mecánico, después del mantenimiento empezó a patinar la caja y se le hizo cambio de todo lo interno de la caja, hasta la turbina de aceite y cambio de solenoide. Pero al entregarnos el trabajo volvió a patinar y a fallar, se bloqueó, prendió el overdrive y no caminó. Esta falla se presenta en caliente siempre y no en frío. Bueno, ahí tienes que haber un problema interno, porque cuando el vehículo se bloquea, él se bloquea para no dañarte la transmisión. Ahora, si le pusieron el escáner y no tiene código de falla y te está marcando código de bloqueo, es porque ya el mecánico la desbloqueó. La falla te la está haciendo en caliente, no en frío. Habría que revisar ahí. ¿Hay alguna fuga interna? Porque en caliente no te debería de fallar. Si tiene todo nuevo, si tiene los sellos nuevos, si tiene los anillos nuevos, es probable que tenga alguna fisura en alguno de los embragues y te esté creando falla en caliente. Es probable también que el cuerpo de válvula
haya que aplanarlo. Si no aplanó el cuerpo de válvula, es un Mustang 2006. Si no aplanó el cuerpo de válvula, lo más probable es que cuando está caliente se deforma. Y cuando está frío, él vuelve a la normalidad. Entonces hay que revisar. Aquí no queda otra. Yo te aconsejo aquí que lo lleves por garantía. El mecánico sabe lo que hizo y debe de corregirte esa falla. Debe ser una falla o interna de alguno de los tambores, como te dije, o del cuerpo de válvula que está, hay que aplanarlo, sacarlo para aplanarlo. Vamos a leer de Alvin Fernández. Buena, ATP 205. No es bueno, dicen. Rejuvenece los sellos. Esto es un adictivo. Él pregunta si es bueno o no. Dicen que rejuvenece los sellos. Bueno, la verdad es que no lo conozco. ATP 205. Pero ¿qué te recomiendo yo? El hecho de que yo no lo conozca no quiere decir que el adictivo sea malo. Puede ser un adictivo bueno. Solo tienes que lee las indicaciones que dice atrás. Y ahí te vas a dar cuenta para qué sirve. Si sirve para los sellos, porque muchos adictivos no son para los sellos. Son adictivos para el convertidor, para quitar ruido, para otras cosas. Entonces, si coincide el adictivo con la falla que usted tiene, te va a corregir la falla. Pero, sinceramente, ATP 205 no lo había escuchado nombrar. Pero hay infinidades de adictivos en cada país. Hay adictivos con diferentes nombres. Entonces, es muy difícil saber qué experiencia tiene uno con respecto a eso. Tenemos aquí a José Ramos. Hola, Omar. Tengo un Malibu 207, 2007. No avanza hacia adelante, solo hacia atrás. Bueno, hay que revisar ahí. Malibu 2007. No avanza hacia adelante. Si no avanza hacia adelante y solamente avanza hacia atrás, lo primero que tienes que revisar es el aceite. Si tienes un aceite color negro, olor a quemado, lo más probable es que tenga los discos del embrague delantero, el que hace que el vehículo arranque hacia adelante, lo más probable es que tengas esos discos quemados. Y por eso el vehículo no te arranca hacia adelante. Solamente te arranca hacia atrás porque el tambor de retro está bueno, pero el tambor delantero está dañado. Entonces hay que revisar el aceite. El aceite nos puede decir mucho cómo está la transmisión por dentro. Si tiene disco quemado, el aceite te va a aparecer color negro, olor a quemado. Entonces ese es un síntoma de que los discos están quemados del tambor delantero. Esa es la primera revisión que tienes que hacerle. La segunda, supongamos que el vehículo está, no tiene el aceite quemado ni huele a quemado, sino tiene un aceite color rojo, marroncito. ¿Qué tienes que hacer? Hacerle la biopsia. ¿Qué es la biopsia? Sacarle el filtro, destapar el filtro y revisarlo para ver si tiene partículas de hierro. Si el vehículo tiene partículas de hierro, lo más probable es que tenga alguna pieza dañada por dentro. Puede ser un tambor, puede ser el rache. Ahí habría que revisar. En ese caso, tienes que bajar la transmisión para revisarla. Vamos a leer aquí este otro comentario. Nelvin, caja A130 de Corolla. Anda, pero no hace los cambios. Le limpié el cuerpo de válvula y sigue igualita. Lo mismo que el gobernador. Lo limpié e igual. La desarmé en la caja y está intacta. ¿Qué será? No hace los cambios. Este tipo de transmisión te usa una guaya, lo que llaman la guaya de sobremarcha. Esa guaya, cuando se pega, no te hace los cambios. Y ese puede ser la falla que tenga tu vehículo, la guaya de la sobremarcha. El cuerpo de válvula es muy raro que te haga esa falla. Y el gobernador sí puede hacer esa falla. Pero si dice que ya lo revisaste, entonces lo que te queda por revisar es la guaya de la sobremarcha. Si está trancada y ella también abajo, donde va puesta en la transmisión, muchas veces se parte. Y entonces tú la alas y ella sale, se despega de la propia guaya.
Entonces, cuando está así, el vehículo no te hace los cambios. Tú aceleras y la guaya no trabaja, porque lo que trabaja es el forro de la guaya. Entonces, tiene que estar mosca con eso. Revisar la guaya de la sobremarcha en ese tipo de transmisión. Corolla a 130. Bien, amigos, si van a dejar algún comentario abajo referente a alguna falla que ustedes tengan, no olviden dejar de qué vehículo estamos hablando. Es muy importante eso. ¿Qué año es tu vehículo? ¿Qué kilometraje tiene tu vehículo? El color del aceite. Muchas fallas vienen porque el aceite está color negro, olor a quemado. Entonces, si usted me hace una pregunta referente a una falla que usted tiene y el aceite está color negro, olor a quemado, inmediatamente la respuesta la tiene usted mismo. Tiene disco quemado. Hay que bajarla para repararla. No hay otra. Entonces, por eso siempre le digo, revisen el aceite. Muchas veces también cuando van a revisar el aceite para ver de qué color está, resulta ser que tiene bajo nivel de aceite y le faltan dos potes de aceite. Una transmisión que le faltan dos potes de aceite es una transmisión que te va a fallar. No tenga duda, te va a fallar. Entonces, esa transmisión tienes que ponerle su aceite completo. Y la otra es que me digas qué falla tiene tu vehículo. Estas cinco cositas que te estoy pidiendo es importante para darte una buena respuesta. Acuérdate bien, una buena pregunta, una buena respuesta. Hasta un próximo video. Saludos.